¿Qué tal amigos de Digital TV Go y de Fuego TV? Esta es una nueva edición de la foto del momento, como todos los, como siempre, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, siempre a través de la señal de Fuego y Digital TV Go. Les vamos a presentar un programa lleno de información y de análisis de las principales noticias políticas, económicas y sociales del Perú, amigos. Hoy es un día muy especial, una bonita tarde aquí en San Isidro. Siendo exactamente pues las 5 de la tarde, nos prestamos pues para presentarles un programa lleno de invitados muy interesantes, pero antes de ello queremos comentarles lo que hoy día declaró el presidente de la República, Pedro Castillo, en su visita a la ciudad de Lambayeque. Hoy día el mandatario dijo algo que llamó la atención a propios y extraños, y es que aún cuando ya se había pactado la visita del Premier y del Gabinete Ministerial al Congreso de la República para solicitar el correspondiente voto de confianza el 8 de marzo, el presidente dijo y exhortó al Congreso a adelantar la fecha al 28 de febrero. Dicen ellos porque hay algunos temas que deben ir trabajando desde ya. Y bueno, de repente pues esto lo conversó, dice él, con Aníbal Torres, con el Premier, y llama la atención pues porque ellos ya, los ministerios ya han asumido al señor sus respectivos titulares, y más allá, uno puede decir sobre ello que es una cuestión protocolar que el Congreso de la República le dé el voto de confianza al gabinete, y si no se lo da obviamente se tienen que ir. Pero digamos que ya está instalado el PCM y con sus respectivos ministerios. Ya han hecho incluso consejos de ministros. Ya pueden estar trabajando, por ejemplo, el tema de los colegios presenciales, de volver a la educación presencial, que obviamente en el Ministerio de Educación pues deben estar con la soga al cuello, ¿verdad? Contra el tiempo, contra el reloj, por preparar los colegios, que son pues más de 60.000 a nivel nacional y que muchos de ellos no cuentan con las condiciones y la infraestructura necesaria para poder recibir de manera presencial a los alumnos. Pero ya pueden ir a estar trabajando. Que no se les ocurra poner como excusa que no los dejan trabajar, que les hicieron, les sabotearon el gabinete del señor Valer, y que por ello no pudieron poner a punto los colegios para poder recibir a los chicos. No, ese no es una buena excusa. Sorprende. Digamos que ya tienen de repente las cosas más claras, hay algunos proyectos, algunos objetivos que ellos creen que pueden cumplirlos. Esperemos que sea así. Yo siempre creo que este gobierno puede tener una nueva oportunidad. Muchos dicen que no, que el presidente Pedro Castillo tiene que votarlo, que no sirve para nada Perú Libre, que simplemente han llegado un grupo de provincianos trasnochados al poder y que no saben qué hacer con él. Yo creo que no, yo creo que se les puede dar una oportunidad para que ellos respondan, reaccionen ante las circunstancias en las que están en el poder. Hay muchísimas necesidades y demandas que deben resolver en bien del pueblo peruano y más aún de los más necesitados que ellos dicen representar. Así que de esa manera, pues, uno le desea suerte al gabinete. Ojalá que estas aguas más o menos tranquilas que hay por ahora entre el Palacio de Gobierno y el Congreso de la República se mantengan y se prolonguen. Ojalá que el señor Aníbal Torres comprenda que el perfil del cargo, del rol que tiene ahora, no necesita, pues, de este vocabulario, de este lenguaje tan agresivo, tan hostil, ¿no? tan beligerante. Por otro lado, ya en el tema judicial, esto es algo que vamos a conversar también con la primera entrevistada del programa, ella es la señora, la abogada Beatriz Mejía, con quien conversaremos en breve sobre esto, es lo que pasa con la señora Carolín López, la empresaria, ¿no?, que fue sorprendida visitándolo al presidente Pedro Castillo, o al menos a la vivienda de la calle Zarratea en Breña, en donde estaba el presidente Pedro Castillo. Dice el Pedro Castillo que no la vio, que no sabía que ella había ido. Bueno, habrá que creerle al presidente, o por lo menos de darle el beneficio de la duda. Bueno, la señora Carolín López, el día de ayer, me parece, hace unos días, se negó a hablar ante una comisión parlamentaria.
Esto no le va a servir de mucho a la señora Karenín López, tampoco al señor Hugo Chávez, que sigue siendo gerente general de Petroperú. Es sorprendente, la verdad. Ya tiene la fiscal Nora Córdoba, lo va a acusar al señor Hugo Chávez por colusión, ¿eh? Y realmente ya han entrevistado a algunos testigos que han dado alguna información. Esto es lo que se comenta en los pasillos periodísticos de los diarios y de los canales, que habría dado información muy relevante, muy contundente con respecto a los temas que se están investigando, y que más adelante pues se puede... El señor ya cuenta con una orden de impedimento de salida del país. Yo creo que el presidente Pedro Castillo debería pensar seriamente en la permanencia del señor Hugo Chávez en Petroperú. Obviamente que, y Hugo Chávez ha dicho que no va a salir del cargo porque cuenta con la aprobación del presidente de la República. La verdad es que es un poco incomprensible, la verdad, cómo es que este hombre, ese señor Pedro Castillo, que tiene un destino providencial, porque solamente la providencia, el destino, solamente pudo haber designado, pues, en el camino de este hombre nacido del pueblo, con muchísimo orgullo, ¿no?, de allá de Chota, que vivió toda su vida en provincias y que conoce de cerca, pues, cómo es la pobreza más extrema en el Perú, y haya llegado a la presidencia de la República. Es el destino. Y qué pena, pues, que no haya podido hasta el momento encontrar una forma de poder darle resultados efectivos a la población a través de su gobierno. Yo creo que no se ha sabido rodear de la mejor manera. Todos los presidentes, todos los grandes mandatarios, los grandes políticos que uno pueda ver en la historia, Winston Churchill, Konrad Adenauer, Margaret Thatcher, todos esos tipos, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, todos los grandes mandatarios, todos estos grandes hombres que han hecho mucho por sus países en los respectivos tiempos en los que nacieron, siempre tuvieron buenos asesores y en su entorno siempre tuvieron a personas técnicas, especialistas en temas que los ayudaron mucho a tomar decisiones efectivas, a tomar buenas decisiones, porque obviamente cuando uno está, pues, en la cima del poder, a veces se confunde, y a ver si podemos poner alguna foto del Pedro Castillo para que la gente nos vaya viendo. Y lamentablemente, pues, esto no es así, pero yo creo que puede haber un golpe de timón, puede realmente tener una oportunidad más el presidente Pedro Castillo. Entre otras noticias, amigos, tenemos, pues, una de referente, pues, al desastre de Repsol. Ustedes saben muy bien que aquí en Hora Libre estamos siguiendo con mucho énfasis, con mucho interés, el desastre ecológico más grande de los últimos años en el Perú. Eso fue lo que ocurrió con Repsol hace más de un mes, donde se derramaron 11.500 barriles de petróleo en el mar de Ventanilla y que todavía no ha sido limpiado ni removido del todo, y que nos ha causado un daño a la flora y la fauna de esa porción del mar de Grau y del litoral peruano, que ha costado, pues, que sigue costando millones de dólares. Bueno, costarían 65 millones de dólares limpiar esta zona. Esperemos, pues, que Repsol encuentre la mejor forma, la más efectiva, la más rápida para poder ponerle solución a esta problemática, que va a durar años, obviamente. Los pescadores, tenemos información de que los pescadores de esa zona que va desde Ancón hasta Chancay, pasa por Chancay, incluso llega hasta más allá de Barranca y casi llegando a Ancash, no pueden salir a pescar. Y eso le afecta a ellos porque ellos viven de eso. El día a día, esa gente vive al día con ello. Y lamentablemente, pues, han sido víctimas de este accidente, de esta negligencia por parte de la empresa. Realmente las autoridades todavía no han podido establecer responsabilidades y encontrar cuál es la verdad, qué fue lo que realmente sucedió, cuáles fueron los factores que influenciaron en esta desgracia. Esta es una desgracia y todavía no tenemos unas autoridades, me refiero a la OEFA, me refiero al Congreso, una comisión parlamentaria para investigar este tema. De repente podría servir de mucho. Me refiero al Ministerio del Ambiente, me refiero al Ministerio de Energía y Minas.
a la Indecopi. O sea, hay tantas instituciones públicas que podrían realmente hacer un trabajo conjunto, multisectorial, para poder encontrar las responsabilidades, establecerlas y obviamente pues aplicar la ley enteramente a los señores de Repsol. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, vamos a conversar de estos temas también con nuestros siguientes invitados. Aparte de la señora Beatriz Mejía, tenemos al secretario del SUTEP, el señor Lucio Castro Chipana, con quien vamos a conversar, obviamente, desde luego, sobre la presencialidad, el retorno a la presencialidad de las clases, y también con la especialista en gestión pública, la señorita Cintia Delgado. No se muevan, denle like y compartan en las redes sociales las emisiones de Hora Libre de todos los programas de Fuego TV y de Digital TV Go. No se muevan, ya volvemos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Gloria Jimena y quiero invitarles todos los sábados a su nuevo programa Miscelánea, donde estaremos hablando de lo más importante de tu vida, de ti mismo. Tocaremos temas como crecimiento personal, motivación, amor propio, crecimiento profesional y todos estos temas que tienen que ver para que tú puedas encontrar tu camino de felicidad. Tendremos sorpresas, regalos y muchas cosas más. Y no olvides, solo aquí por Fuego TV. Yo soy Celeste Peña Herrera y los espero todos los días de 2 a 3 con los mejores videos musicales y los artistas del momento aquí en Fuego TV. Enciende tu vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda el doctor César Portela para invitarte todos los días a las 10 de la mañana y 8 de la noche en tu programa Más que tu médico aquí en Fuego TV. Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones, comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones, vive a la moda. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go, Digital TV Go y Fuego. Enciende tu vida, llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 cableoperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende tu vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda el doctor César Portela para invitarte todos los días a las 10 de la mañana y 8 de la noche en tu programa Más que tu médico aquí en Fuego TV. Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones, vive a la moda.
Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go, Digital TV Go y Fuego. Enciende tu vida, llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 cableoperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende tu vida. Estamos aquí en el segundo bloque de Hora Libre, amigos, y antes de pasar a la entrevista con la abogada Beatriz Mejía, quiero comentarles una noticia que ha llamado la atención, y es que según la revista económica Bloomberg, ha puesto al Perú como el país más estable de Latinoamérica. Para esta nueva actualización, el Perú, la revista Bloomberg ha medido los sectores económicos, financieros y políticos en relación con el desempeño de otros países desarrollados y emergentes. De esta manera, el Perú alcanzó 52.79 puntos, desplazando a Chile, que tiene 56. No, Perú tiene 56.28 y Chile se quedó con 52.79. Y después de ver, pues, que nosotros hemos tenido 4 gabinetes ministeriales en los últimos 6 meses, después de haber tenido la candidata presidencial, la competidora del señor Pedro Castillo en las elecciones generales, la señora Keiko Fujimori, haya desconocido el triunfo del señor Pedro Castillo el año pasado, después de todo lo que hemos pasado, hasta parece un poco, pues, de sorna, ¿no? Parece que fuera un poco de sarcasmo que seamos el país más estable de Latinoamérica, cuando hay unos ejemplos encomiables, por ejemplo Costa Rica, por ejemplo Chile, que acaba de ser unas elecciones donde ganó Gabriel Boric, y caramba, la izquierda chilena madura, como lo es, dio, pues, cátedra de cómo enfrentar unas elecciones generales. Ellos están cambiando su constitución, que está claro, pero digamos, Perú, el país más estable de Latinoamérica. Todavía el señor Pedro Castillo hoy día ha hecho alarde de ello, por si acaso, lo ha aprovechado. Y ha dicho que por más que las otras fuerzas políticas y mediáticas digan que este gobierno es demasiado perjudicial para el Perú y que solamente trae cosas malas, que están haciendo cosas malas, pues bueno, en Bloomberg, una revista económica internacional americana, me parece que es neoyorquina, pues ha designado al Perú como el país más estable de Latinoamérica. De esto, vamos a preguntarle a nuestra siguiente invitada, que ya está conectada a la señal de Digital TV Go y de Fuego, la señora Beatriz Mejía, a quien le damos la más cordial bienvenida. Señora Beatriz Mejía, buenas tardes. Bienvenida a Hora Libre. Muy buenas tardes, Pablo. Un saludo para todos. ¿Qué tal? Hoy día el presidente Pedro Castillo ha sorprendido proponiendo que se adelante la fecha en la que el presidente del Consejo de Ministros, el señor Aníbal Torres, y su gabinete, visiten al Congreso de la República, pues, para solicitar el tradicional voto de confianza, ¿no?, que le va a dar el Parlamento. Lo ha pedido que se adelante del 8 de marzo, donde se ha pactado, al 28 de febrero, porque hay algunos temas que quieren ir trabajando. ¿Usted qué opinión emite sobre ello? Bueno, yo creo que algo ha pasado entre los últimos 48 horas que ha motivado a que haya vocación de paz de ambos bandos y que estén aprovechando el Ejecutivo, sobre todo el señor Aníbal Torres, de ir cuanto antes posible al Congreso para que no se les pase la luna de miel, ¿no? Y poder pasar la aprobación o la cuestión de confianza, digamos, constitucional. Yo tengo muchas observaciones respecto a esto, ¿no? Creo que todo el liderazgo político del país está pasando por una ceguera de lo que realmente está sucediendo en el contexto internacional y en nuestro propio país, la manera en que los ministros son arrastrados a continuar con políticas que están siendo direccionadas desde el exterior por organismos internacionales y por una cúpula de poder que manipula los organismos internacionales. Y además, yo lo que creo es que lo están convenciendo al presidente de que esta es la única manera de mantenerse en el poder. ¿Por qué razón? Porque si él, por ejemplo, se pone contestatario frente al tema de las vacunas, que ya en este momento los países más
comprometidos con la vacunación. Me refiero al Reino Unido, me refiero a Israel, el país más vacunado del mundo, ya cancelaron la vacunación y han cancelado el carnet de vacunación. Y vamos a hablar de la vacunación y de la pandemia más adelante, señora. Por ahora vamos a tener que tocar el tema político. Pablo, te estoy poniendo solamente un ejemplo, ¿no? Okay. Porque también tiene que ver con el tema de la Constitución. O sea, para mí Chile me parece el mejor ejemplo de lo que está pasando con la Agenda 2030. O sea, la imposición que se está haciendo de la Agenda 2030 en todos los países donde sus gobiernos lo están permitiendo. Entonces, esto resulta sumamente peligroso, porque la gente dice, queremos nueva Constitución, porque además les han hecho creer que no se, que el Estado no puede realizar ninguna actividad económica porque la Constitución lo prohíbe acá en Perú, ¿no? Y esto no es verdad, porque la Constitución sí lo permite. Yo tengo mis suspicacias con la Constitución del 93, yo he asistido a todo ese proceso por el cual se modificó la Constitución del 93, y créeme que soy una crítica de que eso se modificó precisamente para que el Perú pueda adecuar su economía a los intereses extranjeros. Eso a mí me queda clarísimo. El gobierno de Fujimori fue instrumental a lo que ahora es la Agenda 2030. O sea, fueron los prolegómenos de la instalación del globalismo en el Perú. Y Chile nos lleva a la delantera, como Argentina, en todos estos temas que tienen que ver con la imposición de la Agenda 2030. Entonces, las constituciones, las modificaciones constitucionales que se están preconizando en toda América, tienen como objetivo, precisamente, adecuar la constitución y las leyes de cada país al nuevo sistema legislativo del nuevo orden mundial. Sí, claro. Y esto la gente no sabe. Cuando uno habla de estas cosas, la gente dice, ¿qué está hablando? Claro, pero vamos de menos a más. ¿Qué le parece? Vamos de menos a más. Hablemos por ahora de la realidad cercana que tenemos, ¿no? Tenemos un pendiente todavía que el premier Aníbal Torres visite el Congreso de la República el 8 de marzo. No sé si cogerán el pedido del presidente Pedro Castillo de que se adelante el 28 de febrero, pero díganos, ¿a qué se deberá esta luna de miel, este acercamiento que se ha dado por San Valentín de repente entre dos fuerzas que son antagonistas ideológicamente, ¿no? Las fuerzas conservadoras del Congreso y la izquierda más recalcitrante del Perú, que está, que representaría en todo caso el señor Pedro Castillo. ¿A qué se debe, usted cree que se debe a ello? Yo creo que se han encontrado mutuamente con las manos en la masa, ¿no? Y que por tanto han tenido que llegar a un punto de negociación. Alguien ha intermediado en ambos bandos para que se llegue a apaciguar las aguas, especialmente después del encuentro en el hotel este de Casa Andina, ¿no? De la oposición, para generar un acuerdo por la vacancia presidencial. Y por otro lado, del otro lado también hay grandes bombos y platillos por el cierre del Congreso. De tal manera que a mí lo que me apena es que estamos haciendo un anecdotario simplón de la política del país, cuando hay problemas mucho más graves en torno a lo que es la supervivencia como nación, porque estamos siendo amenazados, la gente no sabe que estamos en medio de una guerra mundial biológica y de inteligencia artificial. Y cuando uno habla de estas cosas, la gente dice, ¿de dónde saca eso? ¿No? Porque nadie habla de eso. Y que los medios no hablan de esto, claro. Porque los medios se han convertido en caja de resonancia del discurso oficial, no del discurso oficial local, que también lo son, sino del discurso oficial de la dictadura mundial bajo la cual nos están sujetando. Entonces, esto es mucho más grave y yo celebro que haya espacio para poder hablar estas cosas, porque los medios de comunicación masiva, digamos, abiertos, los convencionales, no te invitan para hablar estas cosas, porque empezando porque el conductor se queda en el limbo, ¿no? Y no te puede seguir la conversación. Y el segundo, claro, lo que pasa es que está un poco alejado de la realidad de la cotidianeidad que los peruanos vivimos día a día. Los peruanos tenemos 70 problemas diarios. 70 problemas que tenemos que enfrentar, la inseguridad, la pandemia, la economía, el gobierno, la crisis política, etc., etc., etc. Y bueno, pues ocuparnos pues de estos peligros internacionales de lo que usted me habla, a uno lo saca un poco, pues, ¿no?, de la discusión, así como que te desacomoda. Claro, lo que pasa, Pablo, es que todo esto que tú me has dicho, todos los 70 problemas que tenemos los peruanos derivan de eso. Y si nosotros, al analizar el contexto de la problemática nacional, no enfocamos por qué estamos así, entonces cometemos un grave error. Así es. Yo creo que sí. Ahora, hablemos un poco. La revista Bloomberg de Estados Unidos, una revista prestigiosa, imparcial, se supone, para la realidad peruana, ha designado al Perú, lo ha puntuado al Perú como el país más estable de Latinoamérica. ¿Eh?
Esto del presidente Pedro Castillo hoy día alardeado, ha hecho alarde hoy día en su visita a la ciudad, en Lambayeque, sobre ello, porque realmente pues se le atribuye de todo al gobierno de Pedro Castillo, y sin embargo, vaya usted a saber por qué, yo le atribuyo a dos cosas: a la permanencia de Julio Velarde como presidente del BCR, y mal que mal, a seguir pues la disciplina fiscal que hemos tenido en los últimos años, décadas diría, 30 años de buena disciplina fiscal, monetaria, y que ha seguido mal que mal Pedro Castillo. ¿Usted qué dice? Y hay que ser, digamos, un poco bastante de los pronunciamientos de los organismos internacionales que te dicen que vas bien o que vas mal, porque cuando tú no te ajustas a la agenda internacional de los intereses precisamente de la élite mundial que está manejando todas las economías del mundo, entonces lo que hacen es decir que eres el peor presidente del país, que estás haciendo las cosas muy mal, cuando es al revés. Y cuando estás haciendo lo que ellos quieren, eres el presidente más maravilloso. Entonces, yo sí creo que este gobierno, desde Pedro Franque, ¿no?, y ahora el nuevo ministro de Economía, y sin duda Velarde, se han sometido en continuado con la agenda globalista, y por eso le celebra el hecho de que se continúe con la agenda. No ha entrado un presidente a decir, bueno, esto se cambia, esto no va a ser así, se va a priorizar los intereses nacionales. No hay cambios. O sea, se continúa con la agenda, y a eso ellos le llaman estabilidad. A ver, doctora Mejía, para que el público que nos está viendo a través del canal 30 de Vez Cable y de todas las cableras nacionales a través de donde se ve Fuego TV y Digital TV Go, ¿qué es la agenda globalista? Resúmame, a ver, chiquito, en breve, como para bruto, ¿qué es la agenda globalista? Ya, es un plan que tiene un grupo de poder económico que ha manejado la economía del mundo, de los países desarrollados, desde hace más de dos siglos, ¿no? Y que se van sucediendo por herencia de padres a hijos, este manejo de la economía, la influencia de poder, y que en los últimos 50 años tiene un plan intenso de aplicación de un nuevo orden mundial, que tiene un gobierno único mundial a través de la ONU y sus organismos especializados que ya está en acción. O sea, esto por si acaso no es la teoría de la conspiración, esto ya se está ejecutando. Ya la ONU está emitiendo resoluciones. Quienes han trabajado con estos organismos internacionales, los han venido siguiendo por años, saben perfectamente que antes los organismos internacionales daban recomendaciones. Ahora sacan resoluciones, ¿no? Y esto implica que se está convirtiendo en el gobierno mundial de ese nuevo orden que han preconizado este grupo de poder. Para que todos los países se sujeten a este nuevo orden mundial, entonces han creado todo un paquete, ¿no es cierto? Uh-huh. Un diseño económico, un diseño legislativo, un diseño social y cultural que tiene que ver hasta con la educación, y se lo están imponiendo a los países. Y el cuento es entrar a la OCDE, que es el Club de París, ¿no es cierto? La Organización para la Cooperación y Desarrollo con sede en París, es este famoso Club de París, por eso le llaman Club de París, que ha hecho un engaño. Para mí es una especie de convocatoria fraudulenta a convertirte en país desarrollado, de que ponte en la cola, pero para que tú te entres al club tienes que cumplir con requisitos, estándares. Entonces, ¿qué es lo que hacen los países? Perú está en la cola, ¿no es cierto? Tiene que cumplir con una serie de condiciones. Prácticamente el plan económico te lo hacen en París y tú tienes que cumplirlo. Wow. Y si tú ves las últimas, ¿no es cierto? Desde que PPK entró al gobierno, a las dos semanas pidió facultades legislativas, ley 30506. ¿Y qué cosa pide? ¿No es cierto? La autorización para adecuar la legislación nacional a los compromisos, acuerdos y estándares de la OCDE. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es un plan que se está ejecutando. La última ley de facultades legislativas que le han otorgado a este gobierno de Pedro Castillo dice lo mismo: para adecuar la legislación nacional en materia fiscal, ¿no es cierto?, a los estándares y compromisos con la OCDE. O sea que continúa el cumplimiento de la agenda. Entonces me dirás, ¿qué tiene de malo eso? Bueno, tiene muy malo. Eso es muy malo. ¿Por qué razón? El presidente no lo sabe. Yo estoy completamente segura que el presidente Castillo tiene la mejor intención de gobernar en bien del Perú. Pero tiene pues al señor Maurtua, tenía al señor Maurtua, ahora tiene a César Landa, pero tenía al señor Maurtua y tenía al Pedro Franque, que le decía, tenemos que seguir con esto porque si no, te bajan el dedo y vas a pasar a ser el peor presidente, y no te va a vacar ni Chirino, ni cómo se llama, ni Porky, sino que te va a vacar Soros. Entonces, George Soros. Pedro Castillo,
sigue adelante. Ok, señora, doctora Mejía, este es un tema sin lugar a duda pues muy complejo, ¿no? Y muy interesante también, pero obviamente da para una entrevista entera de una hora. Y me comprometo próximamente pedirle al equipo de producción que la invite nuevamente para poder conversar ya a fondo y solamente de esto. Le agradezco mucho su tiempo y... Gracias. Le agradezco, la verdad, haber podido tener esta conversación. Muy amable. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias. Bien, amigos, ha sido la señora Beatriz Mejía. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte comercial y volvemos con más aquí en Hora Libre. ¿Cómo están? Yo soy Gloria Jimena y quiero invitarles todos los sábados a su nuevo programa Miscelánea, donde estaremos hablando de lo más importante de tu vida, de ti mismo. Tocaremos temas como crecimiento personal, motivación, amor propio, crecimiento profesional y todos estos temas que tienen que ver para que tú puedas encontrar tu camino de felicidad. Tendremos sorpresas, regalos y muchas cosas más. Y no olvides, solo aquí por Fuego TV. Yo soy Celeste Peña Herrera y los espero todos los días de 2 a 3 con los mejores videos musicales y los artistas del momento aquí en Fuego TV. Enciende tu vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda el doctor César Portela para invitarte todos los días a las 10 de la mañana y 8 de la noche en tu programa Más que tu médico aquí en Fuego TV. Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones, comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones, vive a la moda. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go, Digital TV Go y Fuego. Enciende tu vida, llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 cableoperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende. Yo soy Celeste Peña Herrera y los espero todos los días de 2 a 3 con los mejores videos musicales y los artistas del momento aquí en Fuego TV. Enciende tu vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda el doctor César Portela para invitarte todos los días a las 10 de la mañana y 8 de la noche en tu programa Más que tu médico aquí en Fuego TV. Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones, comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones, vive a la moda.
Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go. Digital TV Go y Fuego. Enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 cableoperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende tu vida. Estamos aquí de nuevo en Hora Libre, amigos, y vamos ahora a pasar al siguiente invitado del programa. Él es el secretario general del SUTEP, el Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú, el señor Lucio Castro Chipana, quien ya se encuentra conectado vía telefónica con Hora Libre, y le damos la más cordial bienvenida. Señor Lucio Castro Chipana, buenas tardes. Bienvenido a Hora Libre. Sí, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad y saludar a toda la teleaudiencia del programa. Muchísimas gracias. Nos surge hablar justamente sobre un tema que debe ser hoy día pues la principal preocupación del gobierno del señor Pedro Castillo, y es el retorno a la presencialidad de las clases. Los chicos tienen 2 años, me refiero desde inicial hasta la secundaria, Esto es un tema de millones de jóvenes en el Perú. Tienen 2 años sin asistir a las clases. Las clases presenciales pues son las más efectivas para poder educar y formarlos para un futuro mejor. Y todavía no se sabe si tenemos las condiciones necesarias y adecuadas para que ellos puedan regresar a la presencialidad de las clases, señor Castro. Exacto. El gobierno ha dispuesto de que la presencialidad y o semipresencialidad debe desarrollarse desde el mes de marzo. Así y es. Los maestros hemos señalado de que estamos de acuerdo que desde el primer día hábil de marzo vamos a estar en nuestra institución educativa, y desde ahora estamos desarrollando incluso una campaña a efecto de que los maestros del país sean parte de la vacunación, y de esa manera también asegurar que la vida no tenga ningún riesgo. También hemos señalado nosotros de que debe haber un nivel de preocupación de cada uno de los actores que estamos en educación por cumplir con sus compromisos. Los maestros lo venimos haciendo, y el Estado tiene una tarea central: asegurar, por ejemplo, el tema de la infraestructura básica sanitaria. Y allí el ministro de Educación, en su presentación al Congreso, desarrolló una estadística que nos preocupa, que dijo: el 70% de las instituciones educativas tiene problemas de desatención, y por tanto acá lo que urge es la decisión política, la logística suficiente que permita que el primer día 20 de marzo haya instituciones educativas que estén prestas a desarrollar sus servicios. Hay un tema que tiene que ver también con la vacunación de los menores de edad. Sí. Aquí la norma que dice, los alumnos tienen que asistir de manera obligatoria, pero también dice que no tiene que la vacunación no es obligatoria, y aquí hay mucha preocupación y confusión de los padres de familia, porque algunos han vacunado a sus hijos y temen de que el trato con niños no vacunados genere contagios y peligre la vida. Ahora, por tanto, aquí hemos exigido al gobierno que haya una campaña intensa, fuerte, de sensibilización y persuasión a los padres de familia para que puedan vacunar a sus hijos. Señor Castro, hay una preocupación muy también que tiene que ver, mucho que ver con el tema, y es la disponibilidad de los profesores. Lo que pasa es que obviamente pues se va a tener que cumplir en los salones, en las aulas, el distanciamiento obligatorio. No van a poder entrar 30 alumnos por salón, no van a poder entrar 40, que a veces los hay, alumnos por salón, sino que van a tener que entrar pues por la mitad de repente, y se baraja la posibilidad de que vayan en la mañana, en la tarde, en la noche, también los sábados y domingos que sean utilizados. Es decir, y habrán suficientes profesores para ellos, se les dará a los profesores, usted que es representante del sindicato de magisterio en el Perú, ¿se les ha conversado algo a los profesores para poder remunerarles más allá de su sueldo básico por las horas de más que van a tener que trabajar, sin duda, porque van a tener que acomodarse en ello, pues, no? Mira, este tema de la presencialidad, además de la infraestructura, herramientas tecnológicas y vacunas, viene con otros temas adicionales. Uno de ellos es el distanciamiento, que tú has señalado, y que obliga a que los alumnos
en una institución educativa, en un aula, tengan un metro de distancia, situación que va a generar que muchos alumnos tengan que ser parte de otra aula o de otro turno. Y eso trae consigo la necesidad de contratación de trabajadores, porque los trabajadores que están nombrados van a ser insuficientes para cubrir estas necesidades. Y le hemos dicho al gobierno que lo que debe hacer es, en lo inmediato, hacer una especie de informe y saber la necesidad de personal que tienen en cada jurisdicción, de tal manera que también presupuesten la logística suficiente para cubrir esta necesidad y asegurar que del primer día de marzo hayan profesores en sus aulas, hayan profesores contratados y nombrados. Aquí también hay un tema adicional, que es el de soporte emocional. Acá se necesita profesores de educación física, psicólogos. Aquí hay un tema que tiene que ver con la alimentación, donde el trabajo intersectorial tiene que jugar su papel. El tema de transporte de los alumnos, donde las vías de comunicación son muy complicadas. Hay transportes y comunicaciones, tienen que jugar su rol. Aquí así hay un es. Trabajo en donde los actores de la educación intervienen y donde tiene que haber una coordinación intersectorial, ¿no? Así es, señor Castro. Le agradecemos mucho su tiempo compartido en Hora Libre. La verdad es que nos ha servido bastante haber conversado con usted, que es uno de los protagonistas de esta tarea histórica que vamos a tener, que es el retorno a las clases presenciales, ¿no? Vamos a ver qué resultados nos da el presidente Pedro Castillo en ello. Muchísimas gracias. Perfecto, gracias al presidente de la República, decirle que cumpla sus compromisos. Hay mucha preocupación en el magisterio. Muchas gracias. A usted, muy amable. Muchísimas gracias. Bien, amigos, ha sido el señor Lucio Castro Chipana, secretario general del SUTEP. Y ahora vamos a pasar rápidamente a otra entrevista, esta vez para conversar sobre la gestión pública, uno de los principales males del Perú, en realidad. El Perú, la pobreza en el Perú y el atraso y todos los problemas que vivimos ayer en el Perú se debe a la debilidad institucional del Estado peruano, al aparato público. Hoy vamos a conversar con una especialista en gestión pública, ella es la señorita Cintia Delgado Serrano, a quien le damos la más cordial bienvenida al programa. Cintia, buenas tardes. Buenas tardes a todo el público que sigue de cerca TV Go. Gracias, Pablo, por permitirme este espacio. Muchísimas gracias, Cintia. Queremos conversar un poco, pues, sobre cómo funciona la administración pública en el Perú, ¿verdad? Cómo es que la corrupción, la ineficiencia, los pocos filtros que hay, pues, para poder contratar a los cuadros técnicos, profesionales que se necesita para poder llevarle un buen servicio a las personas, siempre es una falencia en el Perú. Sí, Pablo, creo que la mayoría de los televidentes coinciden que el Estado no satisface las demandas sociales y evidentemente esto, ojo, no lo piensa desde hoy o desde la actual gestión. Por ello estoy convencida que para despegarnos de esa imagen de ser un gobierno ineficiente, corrupto e incapaz de lograr las metas propuestas, es necesario que desde las instituciones se genere el cambio de paradigmas en la gestión pública. La importancia y la trascendencia de la gestión pública radica en que permite hacer cosas que involucran beneficios para la sociedad, y esa idea de poder trascender con las cosas que uno hace en la sociedad implica principalmente una lógica de capacidad de servicio al país y a la sociedad. Así es. Creo que el Estado, bueno, a través de, en este caso, el Congreso, la norma que regula el ingreso a los altos funcionarios al sector público, es una norma acertada que nos va a permitir tener el mejor recurso humano dirigiendo el aparato estatal. Mucho se critica de este gobierno, pues, ¿no? La falta de eficacia que tiene, pues, para poder elegir a los cuadros de los altos funcionarios necesarios para los distintas etapas de la administración pública. Vemos desde las empresas estatales, desde las instituciones y todo ello. Sin embargo, vemos en ti, pues, una joven cusqueña que tiene una maestría en gestión pública, que tiene muchísima experiencia como representante legal en la entidad ante el Tribunal de Contrataciones del Judicial, ante la Dirección Nacional de Arbitraje y diversos cargos. Cuéntanos, a través de tu experiencia, ¿tú has podido notar cuál es la institución de repente más ineficiente o que menos resultados positivos le da a la población? Tenemos varias: el Ministerio de Salud, tenemos la seguridad con la policía, tenemos la Administración de Justicia,
Es decir, hay de dónde ver, ¿no? En realidad hay bastante donde ver, Pablo, pero bueno, desde mi experiencia personal y mi experiencia más reciente en este caso, puedo decir que una de las instituciones menos eficientes es el Ministerio de Desarrollo Agrario. ¿Por qué? Porque los esfuerzos de sus direcciones se encuentran o son esfuerzos muy aislados, su estructura organizacional es muy deficiente porque sus instrumentos de gestión no recogen la real necesidad organizacional que permitan en sí entregar un producto adecuado a su público objetivo, que son los agricultores artesanales. Aunado a ello, el bajo compromiso de los funcionarios no permite articular esfuerzos internos ni externos. Un ejemplo de ello es que no puede articular con el Congreso de la República, tenía, recuerdo, más de 400 pedidos de información de los señores congresistas, más de 100 pedidos de opinión de proyectos de ley sin atender. Entonces, creo que es una oportunidad para que el gobierno, a través del nuevo gabinete, pueda mejorar los procesos internos de la organización y responder en sí a las reales demandas sociales de su población objetivo, ¿no? De tal manera que este ministerio también pueda articular con, no solamente con el Congreso, sino también pueda articular con otros ministerios que permitan justamente movilizar digamos, la satisfacción de la demanda social que se requiere hoy en día. Hay una crítica siempre constante contra el gobierno del señor Pedro Castillo. Muchos hablan de que, y te lo vuelvo a mencionar, que no sabe elegir bien a la gente con la cual tiene que gobernar, ni como asesor, ni como gerente, ni como alto funcionario. Y muchos le atañen ello, acá en Lima al menos equivocadamente, a que proviene de provincias, ¿no? El presidente Pedro Castillo viene desde Chota, de Cajamarca. Perú Libre, el partido político con el que llegó al poder, es una organización política nacida en Huancayo, en la región Junín, y uno ve pues que realmente en provincias hay mucha gente inteligente, mucha gente capaz, mucha gente resiliente, que a pesar de la adversidad, a pesar de todas las limitaciones en las cuales haya nacido, salen adelante y tenemos grandes casos. Es decir, ¿tú cómo ves que se hayan abierto las oportunidades, más allá de los matices, a la gente de provincia para que pueda venir acá a Lima a contribuir sus conocimientos, sus experiencias, sus capacidades para poder hacer un país mejor del que tenemos? Pablo, coincido contigo. Considero que es necesario que se convoque a los mejores técnicos del país, pero con una vocación descentralizada. Es decir, principalmente a quienes provienen del interior y que han tenido esa oportunidad de poder formarse profesionalmente y que con esa formación han liderado excelentes equipos de trabajo en beneficio del país. Invito, es más, a los funcionarios del gobierno con poder de decisión a convocar a aquellos funcionarios que, por ejemplo, han participado en buenas prácticas premiadas por diversas organizaciones, entre ellas, un ejemplo creo que adecuado es Ciudadanos al Día, ¿no? A fin de lograr, ¿qué cosa? Los mejores cuadros que no solamente tengan cualidades académicas, sino aquella sensibilidad y conocimiento social. Es cierto que hay una crítica al gobierno respecto de la designación de algunos funcionarios dentro del gobierno. Sin embargo, creo que debemos de virar nuestra mirada hacia aquellos que efectivamente no solamente tienen ese compromiso social, sino también tienen el perfil académico y las cualidades necesarias para sacar adelante a nuestro pueblo. Ahora, mira, estamos con un tema muy pendiente que está contra el tiempo, nos tiene contra el reloj, que es el retorno a la presencialidad de las clases. Yo supongo pues que en el Ministerio de Educación deben estar jalándose de los pelos y también en las áreas que son afines. Por ejemplo, el programa Caliwarma le da alimentos a los niños, a los jóvenes y a los jóvenes de todo el Perú, desde el desayuno hasta el almuerzo. Y hay algunas deficiencias en este programa social que pertenece al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el MIDIS. ¿Tú crees que este programa podría mejorarse y que para que pueda contribuir de mejor manera al retorno de la presencialidad de las clases? Así es, Pablo. En las noticias de los últimos días se han visto una serie de cuestionamientos a los procedimientos de contratación del programa Caliwarma.
Y creo que lo que en principio se tiene que hacer es, no, o por lo menos lo que tienen que hacer los funcionarios que tienen poder de decisión, como ya lo he indicado, es no virar los ojos hacia otro lado, sino ver qué es lo que está pasando en Jaliguarma y tomar las acciones que se consideran pertinentes en pro de los niños que reciben estos beneficios a través del programa de alimentación escolar. Ahora, también considero pertinente que lo que se tiene que hacer es cambiar este paradigma haciendo uso de las herramientas que ya existen dentro del sector público, entre ellos la política de modernización de la gestión pública, que hemos olvidado. Esos esfuerzos, como ya lo he indicado, lo que, por ejemplo, está referido al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, se vienen realizando, estimo que es lo mismo que sucede, por ejemplo, en el MIDIS, en Jaliguarma, se vienen realizando islas de eficiencia, es decir, se vienen haciendo esfuerzos individuales, pero lo que tenemos que hacer es tener una visión integrada, una versión sistémica que nos permita entregar un producto con calidad a nuestros niños que prontamente van a retornar a clases. ¿Pero qué es lo que sucede con Jaliguarma específicamente? A ver si me puedes compartir algo de información al respecto. Realmente pues hay una especie de desarreglo con todos los proveedores que contribuyen a la alimentación de millones de jóvenes, realmente. Y parece que se van a quedar pues sin contratos, parece que hay un problema con las certificadoras que le dan justamente los certificados de calidad a todos los proveedores. Hay un problema que no se conoce mucho en Lima, ya los medios de comunicación tradicionales no le han prestado mucha atención y acá sí. ¿Tú crees que nos puedas comentar algo? Sí, Pablo. Brevemente, tengo conocimiento que en el programa Jaliguarma se han declarado la nulidad de las adjudicaciones de las buenas pro para el otorgamiento para la consecución del programa de alimentación escolar. Sin embargo, tengo conocimiento también que los proveedores que se habían presentado al procedimiento de selección ya habían suscrito los contratos con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. ¿Esto qué significa? Que la norma habilitaba a la entidad a resolver o no los contratos suscritos con estos proveedores. ¿Por qué? Porque tenía que hacer un análisis costo-beneficio. Es decir, si es que a mí como entidad en su momento, pese a que tengo conocimiento de un hecho que no se ajusta a la norma, si a mí como entidad me es absolutamente necesario continuar con el procedimiento de selección, pues podía continuarlo porque estaba dentro de la facultad de la entidad. Distinto supuesto hubiera sido que los proveedores adjudicados no hayan suscrito el contrato, con lo cual sí la entidad se encontraba habilitada en el supuesto hipotético. Tendríamos que revisar el caso específico, pero en el supuesto hipotético que los documentos hayan sido en todo caso falsos o inexactos, sí estaba facultada a declarar la nulidad del otorgamiento de esa buena pro porque ha habido un vicio que ha generado el otorgamiento en su oportunidad. Pero si no ha sido así, considero que la entidad ha podido hacer un adecuado costo-beneficio a efectos de asegurar la continuidad de la prestación del servicio y por lo tanto llegar a aquella población que atiende a través del Jaliguarma. Ahora, se critica mucho pues que el Instituto de Calidad INCAL parece que no funciona con las certificadoras y eso ha afectado muchas actividades productivas, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar este tema? Bueno, en el INACAL, en principio, creo INACAL. Que desde mi experiencia en el Ministerio de la Producción, creo que se necesitan hacer cambios profundos, empezando por el nivel organizacional. La presidencia ejecutiva del INACAL lleva, dirigiendo el INACAL desde hace bastante tiempo, pese a que hay una serie de cuestionamientos frente a su actuación, como por ejemplo lo que me comentas, ¿no? Considero que en principio deberían también de poner un ojo en el INACAL a efectos de ver qué es lo que está pasando, porque no puede, por seguridad jurídica, no podemos tener este tipo de procesos que finalmente perjudican no solamente a los proveedores, sino principalmente en este caso de Jaliguarma a los niños, ¿no? Claro, a los alumnos. Son procesos que supuestamente internos que han correspondido a INACAL, en todo caso, subsanar
en su oportunidad o verificar qué es lo que estaba pasando para evitar que sucedan hechos como los que han sucedido en Caliguarme específicamente. Ahora, ¿cuán importante es contar con personas probas, con personas que tengan las calificaciones profesionales y académicas necesarias, idóneas, pero también que cuenten pues con probidad, con honestidad, con un currículum que no tenga ningún tipo de señalamiento ni de investigación, porque las instituciones no son corruptas, las que son corruptas son las personas que trabajan en las instituciones? ¿Cómo se hace pues para poder combatir la corrupción? La corrupción es el mayor, tenemos varios males en la sociedad peruana, hay varios males que frenan el desarrollo del Perú. Pero el principal es la corrupción. Hay una cifra que quiero compartir contigo y es que, a grosso modo, desde el año 2000 al 2021, el Perú ha perdido por corrupción en todos los niveles del Estado cerca de 200 mil millones de dólares. Es monstruosa, y con lo que se podría hacer, los hospitales que se podrían hacer con 200 mil millones de dólares, carreteras, puentes, colegios, infraestructura, fibra óptica y de todo. ¿Cómo combatir la corrupción, Cintia? Bueno, la pregunta que tú me haces creo que se puede responder de muchas maneras, Pablo. No obstante, creo que las entidades, en primer lugar, tienen que optimizar sus procesos. Esta optimización de procesos nos permite medir qué es lo que estamos haciendo y a dónde estamos yendo. Y aunado a ello, tiene que establecer controles dentro de la entidad que permitan mitigar estos riesgos de soborno que en este caso se presentan muy ampliamente en las instituciones públicas, ¿no? Creo que debemos de hacer esfuerzos bastante grandes para combatir este flagelo. Considero muy importante a efectos de que, por ejemplo, el país ahora que el país pretende ser parte de la OCDE, considero que se deben de hacer los esfuerzos internos y externos necesarios para establecer controles y mitigar los riesgos de soborno dentro de cada aparato estatal. Siempre la digitalización es un buen camino para ello, ¿verdad? Que ya la persona, el tramitador, no tenga mucho que ver en estos trámites, en esos procesos, y obviamente también reducir los trámites, ¿no? Los procesos en las distintas instituciones públicas. Así es, Pablo. En principio, la digitalización no solamente nos permite optimizar nuestros procesos, hacerlos más ágiles, sino principalmente dotarlos de transparencia. ¿Qué significa esto? Que las entidades puedan también abrir los datos que poseen hacia los ciudadanos de tal manera que puedan fiscalizarnos adecuadamente y sepan qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos en beneficio de ellos. Esa percepción ciudadana considero que es fundamental en este caso, y la digitalización es una de las herramientas que nos permiten justamente asegurar la transparencia en la gestión pública. Dime, ¿en cuál institución pública crees tú que se necesita más ayuda? O por ejemplo, ¿tú dónde tú podrías ayudar más? ¿Dónde podrías cumplir un rol para poder ayudar más? Porque el servicio público es eso, un servicio. O sea, obviamente, pues los funcionarios tienen que tener un sueldo y deben estar debidamente remunerados porque lo merecen, digamos, pero la administración pública es un servicio y muchas personas pues no lo ven así, lo ven en servicio, pero para servirse ellas, no al pueblo. Justamente, Pablo, el hecho de estar en la gestión pública implica que un servidor público, que en este caso, pues yo o las personas que en este caso son servidores públicos y me están escuchando, puedan trascender con las cosas que uno hace en la sociedad, ¿no? El impacto que uno genera, el cambio social, el resultado que produce en la calidad, en la vida de las personas, es una de las satisfacciones que en este caso uno debe de tener como servidor público. El principal objetivo en este caso es servir al país, ¿no? ¿En qué institución? En el ámbito que se necesite. No, la gestión pública en realidad es muy amplia. Es demasiado amplia, muy diversa, y muy compleja. A veces un poco ingrata, Hay grandes servidores públicos que no han sido debidamente reconocidos en el Perú. Y han hecho mucho, vaya que han hecho mucho. Cintia, te agradezco muchísimo tu tiempo compartido acá en Hora Libre. Te deseo suerte. La verdad es que tenemos una joven cusqueña exitosa, muy bien preparada, y esperemos pues
que más gente así de provincias venga acá a Lima a poder hacer del Perú un país mejor. Muchísimas gracias, Cintia. A ti, Pablo, por permitirme este espacio. Buenas tardes a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Bien, amigos, ha sido Cintia Delgado, especialista en gestión pública, que nos ha dado más o menos una mirada, una opinión de cómo es que se debe mejorar el servicio público en el Perú. Bien, amigos, el tiempo no nos da para más. Les ruego que, por favor, de nuevo, den like y compartan esta emisión en las redes sociales y que no se pierdan el programa siempre por el canal 30 de Best Cable. Conmigo será esta mañana. Muchísimas gracias. Yo soy Gloria Jimena y quiero invitarles todos los sábados a su nuevo programa Miscelánea, donde estaremos hablando de lo más importante de tu vida, de ti mismo. Tocaremos temas como crecimiento personal,